Vamos a hacer un paso de inmediato con Elena Marín, quien se encuentra en las puertas de la gobernación del estado Guárico, acá en San Juan de los Morros, también agradeciendo la señal de Radio Fe y Alegría en Maracaibo 850, Fe y Alegría Campo Mata en el estado Anzoátegui, Fe y Alegría Guasdualito en el estado Apure, que también se une a esta forma conjunta de transmisiones del programa Aló Presidente. Adelante, Elena Marín. Del programa Aló Presidente número 6, San Juan de los Morros, en esta oportunidad será capital de la República por este día. La agenda del primer mandatario es la siguiente. Luego del programa Aló Presidente, que debe concluir a las 11 de la mañana, se va a realizar un consejo de ministros de emergencia convocado para buscar soluciones a los problemas fundamentales que afectan a este estado llanero. Luego se va a realizar un acto público en la Plaza Bolívar y en horas de la tarde el presidente acudirá a la Universidad Rómulo Gallegos, donde el rector Brito Figueroa le entregará el doctorado honoris causa al jefe del Estado. Bien, ya están congregadas numerosas personas aquí en la Plaza Bolívar frente a la gobernación del estado Guárico. Van a estar acompañando al jefe del Estado, además del tren ejecutivo, el gobernador Eduardo Manuic y otras importantes personalidades de la región. Bien, amigos, esto es todo por los momentos. Estamos acá a la espera del jefe del Estado y sus acompañantes. Damos ahora el pase a los estudios. Usted está en sintonía de RNB. Radio Nacional. Obra, porque hemos venido no solamente a saludarlos, sino también a llevarnos las necesidades más angustiantes y más urgentes del pueblo del Guárico, y también hemos traído ya algunas soluciones para arrancar en este segundo semestre del año 99, porque en los primeros 5 meses de gobierno que hemos ya cumplido, nos hemos dedicado a muchísimas cosas, pero una de tantas cosas, poner orden en el relajo, en el bochinche administrativo, en la anarquía, en la corrupción de 40 años que las cúpulas de Acción Democrática y de COPEI sembraron destruyendo y destrozando la República. Hemos logrado poner un poco de orden. Ahora nos falta mucho, viene la constituyente y ahí sí pondremos orden en todas partes, pero desde el punto de vista de nuestras atribuciones hemos logrado un equilibrio básico para ahora que comienza el segundo semestre de 1999, arrancar con una serie de proyectos para generar empleo. Sabemos el drama del desempleo heredado de estos últimos años, sabemos el drama de los agricultores, de los productores del campo, de los campesinos, de los estudiantes, de los hospitales, de las escuelas. Todo eso lo sabemos y no solo lo sabemos, lo lloramos, lo sufrimos. Pero ahora hemos comenzado ya a echar a andar un proyecto de reconstrucción de Venezuela. Así que aquí estamos, en San Juan de los Morros. Hoy es 4 de julio, paisanos del Guárico y amigos de toda Venezuela. 4 de julio, hoy se celebra un día más de la independencia de los Estados Unidos. Y allí pues hay que hacer un comentario, una felicitación desde aquí al pueblo norteamericano, al gobierno norteamericano, y conveniente es recordar que en la lucha de independencia de los Estados Unidos peleó un venezolano que es de lo más grande que hemos tenido y que debe llenarnos de orgullo. También había peleado en la Revolución Francesa, llegó a ser mariscal de Francia y combatió comandando tropas norteamericanas por la independencia de los Estados Unidos. Me refiero a Francisco de Miranda, el generalísimo, el que creó la Primera República junto a Bolívar, el que le dio vida a la primera constitución, la de 1811. Gloria a Miranda para siempre, y desde aquí nuestro saludo, nuestro beneplácito al pueblo norteamericano, con el cual nos unen muchísimas cosas, y especialmente el deseo de consolidar y de profundizar una democracia, que como decía el gran demócrata norteamericano Abraham Lincoln, una democracia debe ser un gobierno del pueblo, debe ser un gobierno para el pueblo y debe ser un gobierno por el pueblo. En Venezuela no hemos tenido democracia en estos últimos años. Es ahora solo cuando hemos llegado a rehacer el contenido, la esencia de una verdadera democracia. A los que me llaman tirano, bueno, cada quien tiene derecho a llamarme como quiera, pero tiranos fueron los que durante 40 años saquearon,
violaron, dejaron y humillaron al pueblo noble de Simón Bolívar. Yo, que lo que soy es un soldado y un hombre de este pueblo, he llegado aquí, por decisión mayoritaria de mi pueblo, a cumplir una tarea, a reivindicar el honor del pueblo venezolano y junto al pueblo venezolano construir una democracia nueva, renacer el país, echarlo adelante para nuestros hijos y para nuestros nietos, desde al pie de los morros de San Juan y a las riberas del Guárico Vibrador. Aquí estamos para oírlos y para responder sus preguntas, queridos compatriotas. Y tenemos... Estamos al pie de los morros de San Juan. Exacto. De aquí era mi compadre Felipe Acosta Carles, que Dios tenga en su gloria. Así es, presidente. Aquel hombre que dio la vida, el caracazo, guariqueño. Lo conocí hace muchos años, era un gran soldado y un gran venezolano. Yo le compuse una copla. Mataron a Felipe Acosta Carles. Los morros de San Juan se estremecen verticales y el río Guárico llorando corre entre sus palmares, con todo el amor para ustedes. Ay, ay, ay. Saludamos aquí, presidente, la presencia de nuestro querido hermano Tarek Zach William y de Aristóbulo Turi. ¿Están aquí también? Están llegando. Pero, en este ¿cómo, pero ¿cómo se movieron ustedes por dónde si anoche estábamos en Maracaibo a la medianoche? El negro Aristóbulo, candidato constituyente nacional junto con su esposa, está con nosotros, y también Tarek, el poeta de la revolución. Saludos, hermano. Sí. Bueno, tenemos una llamada del interior de Guarenas. Hay que decir que este programa está uniendo a los venezolanos, está uniendo al país. Tenemos una unidad móvil en Caracas, con la cual vamos a tener algunos pases. Tenemos una unidad móvil afuera. Tenemos llamadas de Guarena, tenemos a la gente de Guárico, y este programa se declara hoy itinerante. Vamos a tener una trinchera en cada capital de cada estado para atender directamente a la gente y para que se comuniquen con el presidente. Esta es la democracia participativa que estamos practicando. La Larry José Lunar, desde Guarena. Adelante, buenos días. Aló, Larry, te estamos escuchando. Buenos días, señor presidente. Larry, muy buenos días a ti y a tu familia. ¿Estás en Guarena? Sí, señor. Dime, Larry, hermano. Un saludo. Bueno, primero que nada, quisiera manifestarle ya mi reconocimiento y mi agradecimiento como venezolano por todo el trabajo que usted está desarrollando en tan poco tiempo, porque indudablemente muchos venezolanos no nos damos cuenta de que es muy poco tiempo para lo mucho que se ha hecho, ¿no? Gracias, Larry. ¿Qué edad tienes tú, Larry? Yo, 24 años. 24, hermano, que Dios te bendiga. Amén. A tu edad yo era teniente, ya andaba encendido por estos puertos llanos. Dime, Larry, hermano. Mire, señor presidente, mi llamado es para presentarle dos planteamientos, ¿verdad? Okay. Yo soy estudiante del décimo semestre de la Universidad de Oriente, el núcleo del Estado de Esparta. Ajá. Entonces, a mí me preocupa lo siguiente. Usted, aproximadamente creo que en el mes de abril, ¿verdad?, aprobó un presupuesto para la Universidad de Oriente y otras universidades, las que te considero con más urgencia, ¿verdad?, a nivel nacional. Así es. Debo decirte que lo discutimos en el Consejo de Ministros y yo le di prioridad a la aprobación de todos los presupuestos de las universidades, de los tecnológicos, porque la educación, pues tú sabes la importancia que tiene. Pero dime, ¿cuál es tu preocupación? Bueno, mi preocupación es que yo quisiera saber qué posibilidad hay de que el ministro de Educación implante, ¿verdad?, un sistema, no sé, de, digamos que de pedir algo de algunas constancias, ¿verdad?, de los gastos y todo esos gastos que se llevan a nivel universitario, a nivel administrativo, ¿verdad?, de manera de evitar la fuga de divisas, ya que, bueno, bien sabido por la población universitaria, sobre todo de la UDO, todo el rebulicio que se arma allí con eso, ¿no? Entonces, a fin de semestre, casi nunca hay dinero para nada, nunca hay dinero para comedor, nunca hay dinero para nada, y en el transcurso del semestre usted ve ahí cómo llueven los carros para los profesores y una serie de facilidades que realmente después afectan a la población universitaria, porque probablemente nunca va a alcanzar el dinero después para las cosas realmente importantes. Bueno, Larry, me parece muy acertada tu reflexión, y sí, déjame decirte que yo he ordenado, y el ministro de Educación, que tú sabes es un gran educador y es un gran venezolano, mi amigo el doctor Héctor Navarro, toda su vida en la educación, especialmente en la educación universitaria, pero también atendiendo toda la educación desde la preescolar hasta la superior. Pues hemos ordenado equipos de evaluación presupuestaria y administrativa en todos los institutos de educación. Y pues le hemos dicho a rectores y a directores de colegios y de escuelas, especialmente a las universidades, donde tú sabes que se ha desviado un poco en algunas de ellas el concepto de lo que es la autonomía. Yo aprovecho para saludar al ilustrísimo y eminentísimo rector de la universidad, Rómulo Gallegos, ese capitán de todos los tiempos, zamorano, Federico Brito Figueroa. Y yo estaré esta tarde en la Universidad
Rómulo Gallegos. Pues ese es un ejemplo. Brito Figueroa ha abierto todos los libros para él mismo contribuir con la investigación en qué se gasta hasta el último bolívar que se asigna a la educación. Porque si además de que el presupuesto es pequeño, la crisis es grande, si además vamos a malbaratar el presupuesto que se le da a las universidades o a los colegios, a los liceos, pues se da un crimen. Y así yo le he dicho a mis amigos rectores, a profesores, directores de escuelas, etcétera, que así como ellos tienen que exigir y velar porque haya una evaluación permanente sobre la conducta y el rendimiento académico de cada alumno, pues la ley entra por casa. Ellos deben ser los primeros en hacerle un seguimiento, una evaluación, un examen permanente a la administración de los recursos que se le da a la educación venezolana. Hemos ya comenzado a trabajar en esto, Larry, y a todos los estudiantes de Venezuela, dale un saludo de mi parte a través de ti, a todos los estudiantes y profesores y obreros y empleados de esa gran universidad venezolana que es la Universidad de Oriente, y especialmente a tu núcleo allá en Nueva Esparta. Y sigan adelante, con la bandera de la moral en alto, prepárense muchachos, al máximo estudien, lean, investiguen, no se dejen meter cobas, no se dejen meter cuentos, háganse ustedes dueños de su propia vida, y avancen hacia la libertad de Venezuela, que en la educación está la verdadera revolución. Que Dios te bendiga, Larry. Señor presidente, tenemos una llamada desde Ciudad Bolívar. Adelante, el amigo Jeremías Salazar. Buenos días. Buenos días, Jeremías. Adelante, hermano. Mira, un saludo de parte de mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes, Jeremías? 5, 2 en... Caray, te ha rendido. Yo también tengo 5. Dale un saludo y la bendición a todos. El problema es el siguiente. Dime. Nosotros, un grupo de trabajadores que trabajamos en Punta de Mata, entonces, y la compañía se llama Dilpro. Punta de Mata, la compañía se llama... Dilpro Corporation. Dilpro Corporation. Ajá. Mm. Bueno, nosotros estuvimos trabajando ahí alrededor de casi 3 años, prestándole un servicio a PDVSA de perforación y cuestiones de geología. Uh-huh. Ajá, entonces... La compañía se desapareció del mapa y no hay mundo ni remedio que nosotros podamos recuperar las prestaciones. Nosotros fuimos a Relaciones Laborales PDVSA. Uh-huh. Y nos informó el señor Carlos Melo que compráramos un revólver y le diéramos un tiro. Esa fue la respuesta que nos dio. Y nosotros estábamos conscientes de que ellos cobraban un 10% de la factura para, en el supuesto negado de que se presentara un problema de esta índole, por lo menos nos pudieran resolver. ¿Hace cuánto fuiste tú ahí a PDVSA? Hace más o menos, nosotros tenemos casi un año ya dando carrera y nadie nos da ninguna respuesta. ¿Quién dirigía esa empresa Dilpro Corporation? El señor Rafael Borja. Señor Rafael Borja, sí. ¿Venezolano? Venezolano. Bueno, hermano, mira, yo he tomado nota, y además esto lo estamos grabando, para ordenar una investigación primero a PDVSA misma, y segundo, si hay que meter la DICIP en esto, a buscar al señor Rafael Borja donde esté, pues ten la seguridad que lo vamos a buscar, lo vamos a ubicar, y no es para meterle ningún tiro, no, ese es un mal consejo. Aquí no se trata de estar tomando esas acciones desesperadas. Creo, eso sí, hermano, tú sabes que en Venezuela no hay ley. A mí los bandidos me están acusando de que estoy y que violando la ley cuando no he violado ninguna ley. Ellos son los que violaron todas las leyes aquí, las leyes del trabajo, los derechos fundamentales. La Constitución dice que la educación es un derecho para todos, por ejemplo, que el trabajo, que la vivienda, que la salud, todo eso son derechos y ellos violaron todo esto. El derecho de ustedes a las prestaciones, a un salario justo, todo eso, el derecho de las mujeres embarazadas a que no las boten del trabajo, todo eso lo han violado. Y aquí el pueblo está indefenso. Ahora estamos articulando un Estado de Derecho y para eso la constituyente, hermano. Por eso yo te hago un llamado, igual que a Larry y a todos los que me están oyendo. Faltan 20 días apenas para ese día histórico que será el 25 de julio. Vamos a la Asamblea Nacional Constituyente todos. Ustedes ven cómo me atacan los corruptos desde el Congreso, desde la Contraloría, desde la Fiscalía, desde los tribunales, desde todas partes andan armando toda una trama para evitar que yo pueda gobernar al país y adecentarlo. Necesitamos entonces pacíficamente, democráticamente, y el camino es la Asamblea Constituyente. Ahora ustedes se dan cuenta, los que me están oyendo, que es necesario, es vital, que tenemos razón. Necesitamos todos juntos ir el 25 de julio para, democrática y pacíficamente, repito, reordenar al país y arrancar juntos hacia un nuevo proyecto nacional. Bueno, yo tomé nota, Jeremías.
déjame hablar con el ministro de Energía y Minas, con el presidente de PDVSA y también con el ministro del Trabajo, todos ellos están aquí con nosotros, para que tomen cartas en el asunto, déjame tu teléfono para que hagamos contacto y busquemos solución a este, pero este problema tuyo es el problema de miles y miles de trabajadores venezolanos. Poco a poco los iremos solucionando, pero recuerda, todos los trabajadores, todos ustedes a la constituyente el 25 de julio, y ojo pelado, a votar por los candidatos de la patria. Cuidado con los encapuchados, los adecos, los copellanos, Proyecto Venezuela, y algunos independientes que pudieran prestarse utilizando el nombre de independientes, pero en el fondo pudieran estar jugando el juego de los corruptos. Ojo pelado, los candidatos de la patria, ustedes los están conociendo, faltan 20 días, únanse todos y vamos a meter gran mayoría en la Asamblea Constituyente. Saludos, Jeremías, a ti y a toda su familia. Y tenemos la primera llamada desde la sede de nuestro anfitrión, el gobernador Manuit, la primera llamada de aquí mismo, de San Juan de los Morros. Vamos a dejar que el propio gobernador presente a la persona que quiere comunicarse, tanto con el presidente como con el propio gobernador. Bueno, presidente, la audiencia es total, nacional y también regional. Se está transmitiendo... Bueno, aprovecha y canta una canción de esa que tú cantas. Que va a ser con coro usted. Con coro con usted. Aquella canción que cantamos una vez en Calabozo, ¿te acuerdas? Sí. Palmares de calabozo, te llevaré cuando vuelva mi parciano el cubiro. Así es, cubiro. Que Dios tenga en la gloria. Ahí está Benés Perdomo, por cierto, saludando. Ah, tengo que saludar a Enés, sí, a su familia, su dignidad. Se está transmitiendo este programa por varias emisoras, pues, de todo el estado Guárico también, en cadena con esta emisora. Y bueno, hay una llamada acá de un joven, dice 18 años, Luis Guevara, de San Juan de los Morros. Adelante pues, Luis, haga la pregunta al presidente. Aló, buenos días, felicitaciones al gobernador que nos ha brindado un apoyo maravilloso. Y al presidente, yo le diría al presidente de la juventud, nuestro presidente Chávez. Dios te bendiga, vamos a darle un aplauso al gobernador. Dios te bendiga, Manuel, y a ti y a tu pueblo, hermano. Adelante. Yo tengo una propuesta, presidente. Vamos a ver. Yo soy un joven de 18 años, ¿no? Y represento a la sociedad civil organizada de la juventud, conjuntamente con la gobernación, y creamos una oficina que se llama Reto Juvenil, que tiene un aporte mensual de 500 mil bolívares para todo el estado. Y tenemos varios programas, pero quiero que nos ayuden unos específicos. Tenemos un programa del Banco del Libro Juvenil para todos aquellos jóvenes que hay en nuestro estado. Nuestro estado es muy pobre, y jóvenes que no pueden ingresar a los liceos porque no tienen ni siquiera los libros. Queremos hacer un banco del libro para que los jóvenes puedan intercambiar los libros que no necesiten y los donen al banco del libro, y los libros que se puedan conseguir a nivel nacional para estos jóvenes que no tienen libro y que puedan ingresar a sus estudios. El otro programa es la gran cruzada de alfabetización en el estado Guárico. Hay un gran índice de guariqueños que no saben ni leer ni escribir, y los jóvenes estamos dispuestos a ayudarlos, pero también necesitamos que nos ayuden a nosotros para lograr que no exista ese alto grado de alfabetización en nuestro estado. Y lo otro también, que en la población de San Francisco Estinado hay un alto índice de jóvenes con SIDA y queremos ayudarlos. Reto Juvenil quiere ayudar a estos jóvenes. Y por último, estamos haciendo a nivel de todo el estado una cruzada que se llama Jóvenes con la Constituyente, donde jóvenes y niños llevan propuestas que luego queremos llegárselas a ustedes, porque hay niños que han llevado propuestas a la Constituyente maravillosa, presidente. Propuestas que ningún político barato de lo que han pasado en todos estos años la ha dado, por una Venezuela próspera, una Venezuela de cambio. Nosotros tenemos todas estas propuestas, pero necesitamos también el apoyo para llegar a todos estos municipios. Muchísimas gracias, y de verdad que me siento muy contento que por primera vez tengo un contacto directo con un presidente que me escucha y que me da respuesta. Gracias, presidente. Bueno, ¿cómo te llamas? Luis. Luis. Luis, da un abrazo. Mira, yo oyéndote, Luis, y vaya mi saludo y mi bendición de padre, porque yo tengo ya una hija, tú sabes, de 21 años, tengo otra de 20, están estudiando ambas relaciones internacionales en la UCB, y Huguito, Hugo Rafael, que está pasando ahí, luchando con la matemática y la física ahorita, para pasar al cuarto año de bachillerato, y igual Raulito, que va para sexto grado, y Rosinés, que es una come mango de año y medio, se la pasa comiendo mango. Ya habla, esta mañana me dijo, pides permiso, ya medio habla Rosiné. Así que ya yo los veo a ustedes y los oigo, es como oír a mis hijos, como oír a Hugo, como oír a Rosa Virginia, a María Gabriela, a Raulito. Y todas las niñas que veo y los niños chiquiticos, pues son como Rosiné, son un pedacito de ellos, ya yo los reflejo en todos. Y por eso gozo con ustedes, sufro también cuando hay que sufrir. Anoche me llegó una niña en Maracaibo, qué dolor, qué cosa, ¿no? ¿Qué cosa? Una niña como de unos, Aristóbulo, recuerda, una niña como de unos 12 años quizás, menos, 10 años, ponle. Una niña con una enfermedad de esas raras que yo no sé explicarlo, voy a pedirle información a los médicos,
Es una enfermedad donde los pies se le calientan demasiado y se le queman solo los pies. Se le hacen ampollas, hermano, se le queman. Y la niña me dice, mirándome los ojos, Chávez, llorando, yo tengo 5 años sufriendo, no quiero sufrir más. Y le cortaron a mi mamá la luz porque no ha apagado y entonces yo necesito aire acondicionado porque los pies se me ponen muy calientes, Chávez. Anda vendada y no puede caminar, anda en silla de ruedas. Bueno, y hay que ayudarla, pues, y como ella, muchos niños venezolanos. Así que mi saludo, y cada vez que yo recuerdo esto, o te oigo a ti, Luis, con esa vitalidad, con esa inteligencia, hermano, digo, así como dijo un rey una vez a las puertas de París, antes de una batalla para reconquistarla en una de las tantas guerras europeas, ese rey dijo, mirando París delante de su ejército, París bien vale una misa. Así digo yo, el pueblo venezolano y su juventud y sus niños bien valen una vida, 1000 vidas, nuestras vidas. Daremos la vida por ustedes, muchachos. Lucharemos sin descanso día y noche para que ustedes tengan patria digna. Yo me comprometo con este reto juvenil. Para mí es un reto juvenil también. Todos somos jóvenes, ¿no? Teresita, ¿tú qué edad tienes? 44. La misma edad mía, chica. Somos unos muchachos. 44 años. Mira, aquí delante del gobernador, yo me comprometo a buscar un aporte para doblar esa cantidad que el gobernador les está dando. Y desde Caracas vamos a buscar, aquí está el ministro de Secretaría tomando nota para buscar la vía más adecuada, el canal institucional, para que desde Caracas les llegue a ustedes otros 500.000 bolívares más, porque en verdad es muy poco dinero para tantas cosas, ¿no? Para que puedan tener al menos 1 millón de bolívares mensual. A partir del mes de agosto tendrán ese aporte. Hagan contacto el gobernador, el ministerio y la secretaría. Ahora, además de eso, vamos a enviar una donación de libros, unos 100 libros inicialmente, Lucas. El general Rincón, que acaba de ascender a general de división. Tú eres uno de los vetados. No, no está vetado. Casi que te vetan, porque el año pasado... Fíjate, tú, este es un ejemplo. El general Rincón, toda la vida fue número uno o número dos de su promoción. Fíjate tú. Este es un ejemplo. Yo lo voy a... Permíteme poner el ejemplo, Lucas, porque ayer cuando yo le colocaba las presillas de general de división, a él, que fue mi capitán, fue mi alférez auxiliar y me enseñó cuántas cosas, a la moral y el respeto. Yo le decía, ahora para mí es un honor, yo que fui tu soldado, tu subalterno, ahora colocarte y hacer justicia. Lucas Rincón, cuando yo entré a la escuela militar, permíteme, Luis, que esto es para ustedes el ejemplo a la juventud. Y además es la respuesta a los que me están llamando tirano, dictador y qué sé yo. Sencillamente, justiciero. Eso sí me considero. Hacer justicia me encanta con mis propias manos y por el amor de Dios y de los hombres. Resulta que Lucas Rincón Romero, cuando yo entré el año 71 a la Academia Militar, era alférez auxiliar. Era el número 2 de su promoción. El número 1, Antonio Navarro Chacón, que era alférez mayor, a quien también ascendía antier. Toda la vida, Antonio Navarro Chacón y Lucas Rincón fueron número 1 y número 2. Número 2 y número 1. Número 1, número 2. Han hecho estudios, ingeniería electrónica, posgrado. Han sido instructores de cadetes toda la vida. Los mejores instructores que yo tuve. Después tuve el honor de ser ya yo teniente, Lucas era capitán, estábamos los dos, él era mi jefe directo, yo era su segundo, formando los cadetes que ahora son ya comandantes. Se fue a estudiar ingeniería al UCFAN y yo me quedé encargado de la compañía. Recuerdo que me entregaste la compañía de cadetes, la cuarta compañía en la academia. Bueno, el año pasado le tocaba ascender a general de división. Y resulta que hubo una componenda desde Miraflores, porque estos son hombres íntegros, que cuando las cosas se pusieron difíciles en el 92, ellos no estaban con nosotros, pero tampoco contra nosotros. Tampoco se pusieron a jugar la partida esa de decir que éramos unos locos, que tenían que fusilarnos, no, sencillamente la institución, son institucionales. Igual el general Melvin López Hidalgo, también mi hermano y compañero de promoción. Son hombres de la institución, soldados verdaderos, y se comportaron y se han comportado como profesionales verdaderos. Bueno, les han cobrado. El año pasado, el comandante en jefe el año pasado, pues decidió que ni siquiera Navarro Chacón ni Lucas Rincón ascendieron el año pasado, ascendieron a otros. Pues este año a mí me ha correspondido hacer justicia. Ahora, según la norma que inconstitucional que las cúpulas corruptas introdujeron en la Corte, en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, violando la Constitución, bueno, un caso como el de Lucas. Si, por ejemplo, no hubiésemos nosotros llegado al gobierno el año pasado por el voto popular, a lo mejor Lucas este año tampoco hubiera ascendido por caprichos de arriba. Y entonces tenían que darlo de baja obligatoriamente. Fíjate tú, qué cosa, ¿no? Qué violación de los derechos. Ahora, cuando llego yo, comandante en jefe, a poner o a imponer la justicia por mi propia mano y en función de la misma ley orgánica de las Fuerzas Armadas,
y en función de la Constitución Nacional, porque dicen en el Congreso que yo y que he violado la ley. 7 artículos de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas favorecen el ascenso de todos los oficiales que yo ascendí. Apenas medio artículo, que fue una coletilla que metieron los corruptos en la Ley Orgánica, es la que pudiera desfavorecerlo. Pero son 7 artículos contra medio artículo que además nunca se ha aplicado y es inconstitucional. Pero ahora iremos a la Corte Suprema de Justicia y la batalla está dada gracias a la decisión que hemos tomado. Bueno, volviendo a la juventud, el libro juvenil, vamos a mandar 100 libros, Rincón, General Rincón. 100 libros y vamos a comenzar enviando estos libros. A mí me regalaron ayer un libro, la delegación española, un libro, El Quijote de la Mancha. Yo se los voy a enviar para acá. Una donación de mi biblioteca particular. Igualmente vamos a ayudarlos con algún tipo de presupuesto y quiero tomar esto, Eduardo, gobernador Manuel, como un prototipo. Porque yo quiero que la juventud venezolana, necesitamos, no es que yo quiero, es que necesitamos, Aristóbulo, que es maestro, la juventud venezolana, ustedes muchachos, todos los estudiantes universitarios en vacaciones, por ejemplo, vámonos a las calles, a los campos, juntos todos. La revolución, decía Simón Rodríguez, hay que comenzarla por los niños, por los jóvenes. Esa es la verdadera revolución. Cuando yo te oigo, Luis, no tengo la menor duda que en Venezuela comenzó una revolución verdadera. Que Dios te bendiga a ti, a toda tu generación, y vamos juntos a reconstruir el país, a luchar por esos niños con SIDA. Mándame la lista de los niños que tienen SIDA, y en verdad hemos estado atendiéndolos. Manda la lista y nosotros pues atenderemos esto lo más urgentemente posible. Pero sigan adelante y te felicito a ti y a toda tu generación, Luis. Presidente, yo quería hacerle un comentario que tiene que ver con esta solicitud. Es que este estado guárico, estos corruptos, dejaron un saldo realmente doloroso. Es el segundo estado en analfabetismo de Venezuela, después de Apure. ¿Qué porcentaje, Eduardo? Bueno, aproximadamente estamos hablando de casi el 32% imagínate, en Guárico. Imagínate. Todas las costas de Apure, de Orinoco y las zonas del llano, nuestros niños rurales no tienen escuela. Aquí de 1.243 escuelas, casi 500 escuelas cerradas. Somos el tercer estado en desnutrición infantil. Esto es un desastre. Realmente encontramos este estado abandonado, saqueado. Por eso estamos haciendo un esfuerzo en la parte de salud, la parte alimentaria. Hoy estamos repartiendo, dando almuerzo en la escuela de 30.000 niños para evitar, y tenemos un programa que por ejemplo en México cuando fuimos con la Nestlé, un programa de alimentación, de nutrición infantil por medio de arroz, y lo vamos a hacer en Calabozo para combatir la desnutrición en Guárico y en Venezuela. Guárico es el primer productor de arroz y esperamos de ahí montar la primera planta para combatir la desnutrición en este estado. Presidente, de verdad estamos haciendo un esfuerzo y las palabras pues este joven encaja pues con la realidad triste, pero sin duda alguna hay la esperanza, hay la alegría hoy los niños de que usted pues y nosotros en este gobierno vamos a superar esta lamentable estadística que ha dejado estos saldos tan dolorosos en Venezuela. Bueno, fíjate tú que aprovechemos entonces, cierro con este comentario para pasar a la unidad móvil, me están haciendo señas allá, Teresita Magidia. Solo lo siguiente, hermano, tú estás invitado hoy, eres invitado especial al Consejo de Ministros. Aprovecha y llévate todos esos proyectos, allá está el ministro de Educación, vamos a tomar a Guárico como prototipo de las escuelas bolivarianas, para reconstruir las escuelas bolivarianas, todas las escuelas, a la mayor parte de escuelas ahora en vacaciones, rehacer incluso los pensa de estudio y comenzar el 15 de septiembre con escuelas de 2 turnos. Y que la escuela vaya convirtiéndose en un epicentro, en un centro donde viva la comunidad y donde haya un nuevo concepto de escuela integral, donde se incluya el deporte como materia obligatoria, la salud, la atención médica, el trabajo comunitario. La escuela debe ser la semilla de la revolución bolivariana. Así que llévate todo eso, una exposición allí de motivos. Allí está también el ministro de Agricultura, este gran venezolano José de Jesús Montilla, con lo que es el proyecto arrocero, el proyecto agrícola y el proyecto alimentario para que los venezolanos recuperen, especialmente nuestros niños, nuestros jóvenes, el nivel de proteínas y alimentación necesario para un ser humano. Vamos a ver allá. Bien, presidente, antes de darle el pase a nuestra querida compañera Elena Marín, allá en la Plaza Bolívar, queremos saludar especialmente aquí en la capital del estado venezolano a doña Isabel Siso, madre del doctor Manuel Manrique Siso. También a nuestros queridos hermanos Martín Pacheco, jefe de prensa del Palacio de Miraflores, y a nuestro querido hermano, perdón, el capitán, director de Relaciones Internacionales del Palacio de Miraflores, de Relaciones Presidenciales. Aguilera Borges. Aguilera, Carlos Aguilera. Adelante, nuestra querida hermana Elena Marín.
Gracias, Freddy. Estamos acá con la señora María Eugenia de Marquina, quien viene desde Mérida encabezando una delegación de Corpo Andes y tiene un interesante planteamiento que hacer al señor presidente. Adelante. ¿Cómo se llama la señora? María Eugenia de Marquina. Adelante, adelante. Señor presidente, en Mérida, Barinas y Trujillo, 400 trabajadores no cobramos sueldos y salarios desde hace 6 meses. Hay una huelga de hambre de 4 trabajadores desesperados porque no tienen comida, los niños no los reciben en los colegios, los están sacando de su vivienda. Se le cortó la llamada, Teresita. No. ¿Así? Se cortó la llamada. Elena, ¿qué pasó? Aló, Elena. Elena, ¿qué me estás oyendo? Sí, continuamos acá con la señora María Eugenia de Marquina. Adelante. Bueno, y 4 trabajadores están exponiendo su vida en vista que no hemos tenido ninguna respuesta a nivel nacional del presupuesto solicitado por la Corporación de los Andes. Estamos siendo víctimas de la mala administración. Tenemos entendido que el presidente de Corpo Andes, el licenciado Parra Lezama, le entregó en poder del el general Lucas Rincón para su firma este presupuesto, y la única esperanza, usted tiene la solución en su mano, señor presidente, la única esperanza es que usted nos firme ese presupuesto para nosotros poder seguir viviendo como unos venezolanos, pues no tenemos, los niños nos los retiraron de los colegios, y todas las fuerzas vivas del Estado están abocadas, de los estados Mérida, Barinas y Trujillo. Fuimos el día de ayer a hablar con su mamá y con su papá en Barinas. Estamos desesperados y sabemos que usted no tiene conocimiento Marigenia, de esta situación. María Eugenia, sí, yo creo que hablamos allá afuera cuando yo venía entrando, ¿no? Sí, tú me entregaste un papel ahí afuera. Entregamos una carta, okay, pero lamentablemente sí, pero no óyeme, podemos esperar mucho tiempo. De acuerdo, óyeme lo siguiente. Y yo aprovecho para saludar a todos los miles de personas que están allá en la plaza, al frente de la gobernación, en la plaza Bolívar de San Juan de los Morros, ahí frente a San Juanote, ¿no? Bueno, un saludo a toda esta gente que está allá afuera. Y hay gente que ha venido de lejos, de Mérida. De Mérida, han venido de allí, de Cojedes, pues de con su esperanza, de Aragua. Miren, yo debo decirles que recibo diariamente no menos de 1,000 cartas, solicitudes, y tengo un equipo, gran equipo de hombres y de mujeres, civiles y militares, trabajando 24 horas al día. Incluso han ido a viajar, han ido hasta el más remoto pueblito de los Andes a buscar solución, a hablar con los alcaldes, con los gobernadores, a buscar a ver de dónde poco a poco paliamos el dolor de tanta gente. Este es un caso que yo sí estoy al tanto, María Eugenia. Ustedes saben lo que ha pasado. El gobierno de Caldera, dentro de esa visión neoliberal, no solo de Caldera, los gobiernos anteriores, Adecos, Copellano, pero el de Caldera lo hizo de manera implacable, inclemente. El enfoque neoliberal es ese de que el Estado hay que reducirlo al mínimo y que el Estado debe quedarse solo con la policía, la función de seguridad pública, las fuerzas armadas y todo lo demás tiene que ser privatizado. Fíjense, eso es una cosa salvaje. Eso hay que echarlo atrás y por eso la constituyente, hermanos. A ti, María Eugenia, lo mismo te digo. Nosotros vamos a tratar de hacer hasta donde podamos. Pero es que estamos amarrados. Yo soy esclavo de una serie de leyes y de decretos y de autorizaciones que los gobiernos anteriores, el de Caldera, en 5 años desmanteló la administración de lo que son las corporaciones regionales. No había presupuesto para este año para ninguna corporación regional. Corpo Andes, que funciona en Mérida, y yo había designado al licenciado y teniente Florencio Porras Echezuría para que arreglara aquello. Lo que pasa es que él decidió irse a la constituyente, pero ese muchacho, incluso, para que ustedes sepan, ustedes deben saberlo, Florencio Porras, uno de los líderes del 4 de febrero, fue al ICFA desesperado y pidió un crédito personal para pagarle a algunos de sus empleados allá. Él buscando, asumiendo él su propia responsabilidad. Fue a Miraflores, hablamos. Yo lo mandé a hablar con la Meda Montero, el jefe de la OCEPRE, buscando solución. Pero mira, el problema de ustedes en Mérida, de los trabajadores de Corpo Andes, es el mismo problema de Corpo Oriente. Allá también tienen el problema. ¿Por qué? Porque el gobierno de Caldera el año pasado los sacó del presupuesto como si no existieran, para irlos acabando, bueno, de hambre, de miseria. No hay cómo pagarles a ustedes, ni a los empleados, ni para pagar las instalaciones de las corporaciones de desarrollo. Claro que nosotros le hemos dado ahora un nuevo enfoque a Cordiplan,
y vamos en la reestructuración del Estado que estamos haciendo. Esas corporaciones actualmente dependen del Ministerio de la Secretaría, pero eso no debe estar en la Secretaría de la Presidencia. Esas corporaciones de desarrollo deben estar adscritas al Ministerio de Planificación y Desarrollo que vamos a crear pronto con una ley orgánica, un decreto ley dentro de la habilitante. Y le vamos a dar vida a las corporaciones. Así que vamos a seguir resistiendo el temporal. De todos modos, yo te voy a responder con una solución. Aquí tengo en mis manos, porque el problema lo hemos estado analizando desde hace ya unos 2 meses. Y hemos conseguido una solución provisional para ustedes en Corpo Andes. Aquí tengo la solicitud, yo la voy a leer rápidamente, que me hace el ministro de Secretaría. Y esto va a ser firmado hoy. El ministro de Secretaría al presidente de la República. Dice así: se somete a consideración del ciudadano presidente de la República autorización para iniciar el trámite administrativo ante los organismos competentes la solicitud de rectificación presupuestaria por la cantidad de 894 millones de bolívares con 191.942 bolívares, casi 900 millones de bolívares, pues, con cargo al programa 98, asignaciones a organismos del sector público, Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes, Corpo Andes, de conformidad con lo establecido en el artículo tal de la Ley de Régimen Presupuestario. Estos recursos serán destinados al pago de sueldos y salarios al personal adscrito a ese organismo durante el ejercicio fiscal 1999. Yo esto lo voy a firmar hoy aquí en San Juan de los Morros, dentro de 1 hora o 2 horas, en el Consejo de Ministros. Pero esto ha costado Dios y su ayuda. Esto es para pagarle los sueldos y salarios a ustedes durante todo el año. Ahora, dile a los hermanos que están en huelga de hambre que ya, que dejen la huelga de hambre, porque esto va a hacerse efectivo pronto. Pero para hacer esto, mire, hemos tenido que, bueno, pedirle a Dios ayuda y a la Virgen María y a todos los santos, porque hemos tenido que hacer un fondo especial, recortando gastos. Yo, por ejemplo, paré la compra de un avión para la DICIP, he parado las compras de cosas que no se justifican para hacer un fondo de rectificaciones y para poder justificar esto de manera administrativa. Pero ahí vuelvo a lo mismo. Yo estoy esclavizado por un presupuesto. Yo no puedo cambiar el presupuesto. El presupuesto fue aprobado el año pasado por el gobierno de Caldera. Yo no puedo cambiarlo, sino pequeñas cosas como esta, con un gran esfuerzo. ¿Cuánto quisiera yo, por ejemplo, reducir los gastos de los partidos políticos? Los partidos políticos no quisieron recortarse los gastos. Y yo estoy obligado a darle plata a los partidos políticos por la ley de presupuesto. No puedo no dárselos. Ahora, mientras los partidos políticos se llevan miles de millones de bolívares, no hay dinero para las escuelas ni para los pequeños productores. Eso hay que cambiarlo. Hay que organizar un nuevo presupuesto y dirigirlo hacia los sectores más pobres del país para que levanten su nivel de vida. Así que, María Eugenia, la solución ya, gracias a Dios, la tenemos. Yo eso lo voy a firmar hoy y, claro, esto tiene que seguir algunos días de trámites administrativos, pero tendrán ese dinero para los salarios y los sueldos de todos los trabajadores de Corpo Andes. Pero ahora yo les pido a ustedes lo siguiente. Cada trabajador de Corpo Andes, porque también hay mucha vagabundería, mucho empleo por ahí burocrático de la gente que no hace nada, el clientelismo político, que los partidos comenzaron a meter su gente en las corporaciones y en diversas instituciones y mucha gente no hace nada, va a cobrar, no. Yo les voy a asignar eso con un gran esfuerzo, pero les voy a exigir a todos el cumplimiento de sus deberes, que vayan a trabajar las horas que les corresponde y además que se pongan a trabajar como unos motores para reactivar la producción a través de Corpo Andes en toda la región andina de Venezuela. Un saludo para ti, María Eugenia, para tu familia, para todos los trabajadores y gracias a Dios hemos conseguido esta solución. Juan Barreto. Tenemos otra llamada del interior del país, pero antes, como ya cumplimos la primera media hora, vamos a saludar a las emisoras que se han encadenado voluntariamente. Presidente, ya llevamos 19. Mire, 19 todos los días emisoras. Crecemos. Vamos a leer. Tenemos YBKE Mundial y todo su circuito, el circuito Qué Radio bueno. Continente. Vamos. Un aplauso. Claro. Claro que sí. El circuito Radio Capital, el circuito Unión Radio con todas sus emisoras, Radio Rumbera, Radio Aquí es 910. Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, Circuito Diamante de Ciudad Bolívar, Radio Baila 103.5 también de Ciudad Bolívar, Radio Flash FM en Ciudad Bolívar. Hoy toda la gente de Ciudad Bolívar nos está escuchando, presidente. Emisora Cultural del Táchira, Radio Llanera 94.1 del Estado Apure, Radiodifusora Venezuela, Radio Carúpano, Radio Luz FM 102.9 del Zulia, Radio Vibración en el Estado Sucre, y aquí en Guárico, dos emisoras,
Guárico 98.5 FM, Radio Enlace del Valle de la Pascua. Y tenemos también a Radio Fe y Alegría de Maracaibo, 850, Radio Fe y Alegría de Campo Emate en Anzuate, y Radio Fe y Alegría en Guadualito, Estado Apure. Mire, un poco de emisoras, yo me equivoqué, yo crean que era 19 y me están pasando tres emisoras más, más las emisoras del circuito del Estado que dirige muy bien Teresita Maniglia. Son cuatro emisoras, ¿no, Teresita? Cuatro emisoras más. Bueno, felicitaciones a todos y muchas gracias. A ver. Tenemos a Neida Rengifo desde Santa Teresa del Tuy, presidente. Aló. Buenos días, adelante. Aló, buenos días. Buenos días, Neida, te oímos. Santa Teresa del Tuy, un saludo a todos ustedes. Igualmente. Mire, es un placer de verdad lograr comunicarme con usted. Mi planteamiento es el siguiente. Yo junto con dos compañeras más duramos trabajando un año y dos meses en una red local de protección al menor y al adolescente aquí en Santa Teresa del Tuy. Este es un convenio entre INAN y alcaldía y trabajábamos adjuntos pues a la alcaldía. Entonces, debido a problemas con el sueldo, nosotros devengamos un sueldo, bueno, no es sueldo, no, era una beca salario, por el INAN de unos 30 mil bolívares y por alcaldía 40 mil bolívares, que es un subsidio. Debido a que lamentablemente, no sé por qué razón, no cumplían en cuanto a la beca salario de INAN, y los 40 mil bolívares realmente no nos daban abasto para nuestros gastos y todo esto. Entonces el 30 de mayo nosotros decidimos no ir más. ¿Aló? Sí, ¿aló? Se cortó la llamada, presidente. Neida. Bueno, Neida, mira, sí, te hemos oído, nos ha caído la llamada, pero ya hemos oído tu planteamiento de un convenio entre INAN y la alcaldía. Hemos tomado nota igual para averiguar, tenemos tu teléfono, te vamos a llamar desde la Secretaría de la Presidencia para que tú nos des, bueno, los documentos para conversar y buscarle solución. Me imagino que es que a lo mejor tú quieres continuar trabajando, porque al final no pudimos oír pues cuál es tu pedimento o si es que no les pagaron, pero sea cual sea el problema, ten la seguridad, Neida, a ti, a tu compañera, a tus compañeros de trabajo, que gestionaremos esto a través del INAM y a través de la alcaldía de allá de Santa Teresa del Tuy. Un saludo para ustedes y yo pronto voy por los valles del Tuy, la gente del estado Miranda. Vaya mi saludo en Miranda. Miranda es un estado, igual que Guárico Central, muy importante para la Asamblea Constituyente. La gente del Guárico, por ejemplo, estoy recordando que tenemos aquí en el estudio a los tres candidatos del Polo Patriótico a la Asamblea Nacional Constituyente por el estado Guárico. Ustedes saben, guariqueños, que deben elegir tres constituyentes por el Guárico. Tres constituyentes. Ustedes van a tener que votar por 10 candidatos nacionales y por 3 candidatos regionales. Ojo pelado. Todos tienen que saber muy bien cómo es que van a votar. Todos, hablen unos con otros, organícense. Primero, lo más importante es que nos demos cuenta de la importancia del momento que estamos viviendo. Estamos en un proceso de independencia de todo este desastre que dejaron los gobiernos adecos y copellanos. Tenemos que ir todos, que nadie se quede sin ir a votar el 25 de julio dentro de 20, 21 días. Hoy es 4, faltan 21 días para ese gran día que será el 25. Vamos todos, 25 de julio. Y además, en segundo lugar, vean bien, ojo pelado, por quién van a votar. Hay mucho encapuchado, hay candidatos del sistema continuista que se niegan a los cambios. Los candidatos del Polo Patriótico aquí en el estado Guárico, para que ustedes decidan. Yo no voy a pedirles que voten por ellos, solamente ustedes decidirán por quién van a votar. Yo voy a decir quiénes son los candidatos del Polo Patriótico en el estado Guárico. El doctor Ángel Landaeta, el número 3 en la boleta, en la lista de los candidatos regionales. Tienen que buscarlo por el número 3, Ángel Landaeta. El amigo y paisano Pedro Solano, dirigente agropecuario del Guárico, y tiene el número 29. Y el mayor retirado del ejército, hombre del 4 de febrero, Rubén Ávila Ávila. Rubén Ávila Ávila tiene el número 31. He allí los tres candidatos que el Polo Patriótico, la Unión del Polo Patriótico, Quinta República, Patria para Todos, el MAS, el MEP, el Partido Comunista y todos los sectores nacionalistas, bolivarianos y revolucionarios y populares han seleccionado estos tres candidatos. Ustedes
hablen, discutan y vayan el 25 de julio. Aquí están los candidatos y esos son los candidatos que yo apoyo. Ángel Landaeta, el número 3. Pedro Solano, el número 29, y Rubén Ávila Ávila, el número 31. Así que, ojo pelado, guariqueño, vamos a la constituyente todos. Y más adelante, unos minutos después, les hablaremos de cómo va a ser la elección de los candidatos nacionales. Presidente, tenemos en línea desde Ciudad Bolívar a la señora Daisy Lira. Adelante, señora Lira, buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señora Daisy. Un saludo en nombre de mi familia y a su familia. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Rapidito le voy a hacer un planteamiento porque le está hablando Carmen Lira, hermana de Daisy Lira. La tengo al lado, pero ella está muy nerviosa porque ella sufre de hipertiroidismo, de tiroides. Bueno, el caso es que ella tiene en Proporca 6 años. Ella esa enfermedad la adquirió allá porque ella estaba hasta las 11, 1 de la mañana haciendo cuentas a la presidencia. Ahora la mandaron a renunciar, el jefe de personal la mandó a renunciar, le suspendió el sueldo. ¿Dónde trabajaba? La sacó de nómina, en Chaguarama, CBG Proforca, Chaguarama, eso queda 2 horas de Ciudad Bolívar, ella vive aquí en Ciudad Bolívar. Entonces, la quincena pasada le suspendió el sueldo, fuimos a hablar, entonces se metió al sindicato, le mandaron a pagar por cheque, pero la sacaron de nómina. No le quieren pagar su medicina, le dijo ni que venga, le dijo ni que venga Chávez, ni que venga Escoto, ni que traigas a nadie. Yo soy el que mando aquí, renuncie o te incapacita. De incapacitar eso tiene que ser el médico, no él ni ella la que diga. Bueno, a raíz de eso estuvo hospitalizada, le dio casi una crisis tiroidea, por poco le da un preinfarto. Entonces lo que nosotros queremos que usted hable, no sé, se comuniquen con ese gerente de Proforca. Porque bien. Le tiene todo trancado, pues. ¿Cómo te llamas tú? Daisy Lira. ¿Y la señora? Ajá. Bueno, ella es Daisy Lira, yo soy Carmen Lira, su hermana. Carmen, okay. Ajá. ¿Viven en Ciudad Bolívar? Ajá, en Ciudad Bolívar. Ella pidió su cambio para acá, media hora también, tampoco se lo quiso dar. Ya bueno. Lo que quiere es que renuncie. Otra irregularidad de la empresa que tiene 6 años y no la... Bueno, Carmen, okay, saludos a tu hermana Daisy. Hemos estado tomando nota de todos los detalles. Yo hoy mismo voy a llamar al doctor Clemente Escoto, el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. Vamos a llamarlo. Ustedes saben que la Corporación Venezolana de Guayana está adscrita al Ministerio de la Secretaría. Es decir, el jefe directo de Clemente Escoto es el general de división Lucas Rincón, ministro de Secretaría, que está aquí a mi lado. Él hoy mismo va a conversar con Clemente Escoto. Vamos a pedir un informe. A tu hermana también la van a llamar, seguramente el general Rincón o quien él designe, para que nos envíe un informe, todos los documentos, porque tú sabes que esto hay que estudiarlo y buscarle solución. Lo que sí me comprometo yo es a estudiar este caso y que haya justicia, que haya lo que tiene que hacerse y que a tu hermana, a Daisy, a ti, saludos Daisy y a tu gente, se le reconozcan sus méritos y su derecho al trabajo y se respete su integridad de mujer trabajadora venezolana. Un saludo para todos y yo debo estar pronto, he pedido mi agenda, ¿dónde está mi edecán? Ajá, pásame la agenda porque yo quiero informarle a la gente del Estado Bolívar. Yo, así como estoy haciendo esto aquí hoy en San Juan de los Morros, hemos decretado, Manuit, a San Juan de los Morros, capital de Venezuela, por este día de hoy, y es un día de júbilo para todo el Guárico. Igual vamos a hacerlo en varios estados del país donde hay muchos problemas, como aquí, el analfabetismo, la desnutrición, el desempleo, porque esta es una emergencia social que hay en todo el país. Yo debo estar allá en el Estado Bolívar, amigos de todo el Estado Bolívar, el sábado 10 de julio. Voy a decretar igual, capital de Venezuela, por ese día sábado, aún estamos estudiando si será Ciudad Bolívar o será Puerto Ordaz San Félix. Pero allá estaremos, el sábado 10 de julio, y vamos a ir a llevarle también soluciones al Estado Bolívar y a traernos sus expectativas. Lo anuncio de una vez para que se vayan preparando, allá estaremos con todos ustedes. Presidente, la semana pasada la señora Teresa Castro llamó desde Guarena y planteó el caso dramático de su nietecito que tenía problemas en una pierna. Pues bien, el martes 29 el doctor Pacanís del Hospital San Juan de Dios se comunicó con Radio Nacional, con Teresita Maniglia, a los efectos de ofrecerle su servicio y operar al niño. El Hospital San Juan de Dios va a operar al niño y va a asumir todos los gastos del tratamiento requerido. Qué bueno, hay que felicitar al doctor, ¿cómo se llama? Pacanís. Pacanís, debe ser Pacanís. Del Hospital San Juan de Dios. San Juan de Dios, que Dios me lo bendiga, doctor, a usted y a su familia, si nos está oyendo. Y esto es un gesto de humanidad que nos refleja o indica el alto grado de conciencia social que tenemos los venezolanos. Lo que pasa es que estaba como adormecido. El amor al prójimo, eso es algo básico para nosotros los católicos y los cristianos. Que cada quien
aporte algo para ayudar a alguien. Para eso estamos aquí. Porque no podemos conformarnos con que nuestros hijos y nuestra familia, nuestra esposa, vivan más o menos bien. No. Y los demás, y los vecinos, y los niños de los vecinos, y los niños de los pobres, los que no tienen escuela, los que no tienen hospitales. Es un derecho para todo niño la escuela. Yo lo he dicho y vuelvo a ratificarlo. Y hoy lo conversaremos en el Consejo de Ministros, por ejemplo. A ningún niño debe cobrársele a sus padres para inscribirlo en colegios públicos. Esa es una disposición que hemos dado en todo el país. Aquí está dirigido desde el del Ministerio de Educación. Y digo esto porque ayer, a pesar de que lo dijimos la semana pasada en el programa de Frente con el Presidente en televisión, yo quiero ratificarlo. Y vamos a tomar medidas disciplinarias y legales contra aquellos que estén cobrando ilegalmente. Para nadie, ningún padre o representante debe pagar nada para inscribir sus hijos en los colegios públicos. La educación debe ser gratuita. Y aquí está una comunicación firmada por un gran venezolano, el profesor Freddy Domínguez, quien es el director general sectorial de programas educativos a nivel nacional del Ministerio de Educación, un gran revolucionario. Yo ordené esto y aquí está cumpliéndose. Se ha dado la orden, dirigido a todas las zonas educativas del país. Dice lo siguiente: en atención a múltiples denuncias recibidas por el despacho sobre directores de escuelas públicas que le niegan la inscripción a algunos alumnos por no tener cómo cancelar la cuota de la Sociedad de Padres y Representantes, lo que evidentemente es una violación al derecho del estudio, le instruimos en el seguido, sentido siguiente. Primero, todo alumno debe ser inscrito, aun cuando para el momento de la inscripción los padres y o representantes no tengan cómo cancelar la cuota de Sociedad de Padres y Representantes. Segundo, debe buscarse una forma para aquellos padres y o representantes que no tengan cómo cancelar la cuota al momento de la inscripción, lo pueden hacer a lo largo del año escolar. Y tercero, deben estudiarse aquellos casos donde sea necesario la exoneración de la cuota cuando los padres y o representantes estén desempleados. Los directores de zona deben instruir a los jefes de distritos y a los supervisores para que se cumpla con estas disposiciones que, entre otros objetivos sociales, tiene la finalidad de comenzar a revertir el proceso de exclusión escolar. Firmado Freddy Domínguez, el director general sectorial de programas educativos. Así que aquellos a quienes les quieran cobrar y les pongan como condición pagar por adelantado para inscribir los niños, pues ustedes no están obligados a hacerlo y deben hacer la denuncia para nosotros tomar las medidas correspondientes. Tenemos un lindo email que nos viene de una venezolana que está en los Estados Unidos, hoy que es Día de la Independencia de este país americano. Se llama la señora Eitmar Sánchez y la señora Egle de Barrios y toda su familia. Son dos venezolanas que se pusieron de acuerdo para mandarle un email. En primer lugar, los felicitan, presidente, por este programa. Dicen que lo han escuchado allá mismo en Dallas con un radio que tiene un equipo y le desean muy buena salud. Dicen esto: supimos que estuvo por estos lares, pero las obligaciones de su vida y de nuestra propia vida no nos permitió conseguirlo y hablar con usted. Queríamos preguntarle si desde aquí mismo, desde USA, podemos votar en la constituyente. Son venezolanos que quieren participar. El Consejo Nacional Electoral debería darle respuesta a este tipo de inquietudes de gente que quiere participar. Y además, bueno, le mandan saludos a toda su familia y dicen una cosa muy simpática, que su hija de 6 añitos también le encanta el mango, igual que a Rosinés, y que le da mucha lástima que no tenga una mata cerca por allí, porque cada mango allá le cuesta $0.50. Bueno, yo le voy a entregar este fax al presidente de estas señoras que desde Estados Unidos están pendientes de la suerte del país y están apoyando el proceso de cambio revolucionario que se inició hace mucho tiempo y que ahora va a tener su momento estelar con la constituyente. Bueno, gracias, Juan. Aquí están en la entrada de la señora Eitamar de Sánchez, educadora jubilada, y de su hija, la señora Egle de Barrios, y su familia. Egle de Barrios, paracaidista por Venezuela, ex estudiante de Liufan, es paracaidista, Egle. Bueno, ojalá a tu hija podamos hacerle llegar unos mangos. Y agradecemos, si Rosinejo se los come todos, pero agradecemos este gesto que indica, bueno, que los venezolanos, donde quiera que estén, están pendientes de lo que pasa en Venezuela. Yo me los he conseguido en Nueva York,
en Washington, en España, en Ciudad México, allá donde estuvo el gobernador con nosotros, en San Pablo, en Río de Janeiro, en Brasilia, en todas partes aparecen los venezolanos con sus banderitas, con su esperanza. Se dan cuenta que en Venezuela hay una resurrección y desde lejos la están viviendo y la añoran. Saludos a todos los compatriotas que están en otras latitudes. Tenemos una llamada desde Caracas, señor presidente. Benito Aquino. Buenos días, señor Aquino. Buenos días, señor presidente. ¿Aló? Retira a los perros, Benito. Sí, buenos días, Benito. Aló, buenos días, señor presidente. Los perros están ladrando. Primero lo felicito por tener la interés de continuar lo que ha ofrecido. Espero que continúe así y espero que después que aprueben la constituyente, pues veamos el fruto de su esfuerzo. Mi denuncia es la siguiente. Aquí en la avenida Lecuna tenemos un gran problema con la gente que vende droga. No he visto a nadie que se ocupe de retirarlo, exclusivamente en la avenida Lecuna, en la esquina de Miseria, hay una cantidad de personas vendiendo droga. A veces los viernes llego a contar hasta 19 personas. Desde las 6 de la mañana hasta las 12, la 1 de la noche, hay personas vendiendo drogas en cantidad. Ese es mi... Y además de eso, ahí le pasan los cuerpos policiales y se hacen la vista gorda, pues. No son capaces de tomar medidas. Muchas veces veo policías allí que están controlando a la gente que venden verduras y eso, y a los 5 metros hay personas vendiendo droga, pues. Esa es mi denuncia. Muy bien, Benito, pues te felicito también por el coraje y tu decisión al hacer esta denuncia. Yo voy a hacerle llegar esta información al señor almirante Gruber Odremán, el gobernador de Caracas, y al general de brigada de la Guardia Nacional Camacho Cairú, comandante de la Policía Metropolitana, para que tomen cartas en el asunto, además a los órganos de seguridad del Estado. Y ojalá pronto podamos comenzar, ya hemos comenzado, tú sabes que tenemos un plan antidrogas a nivel nacional, y fíjate que claro, eso también ha cundido por todas partes, por la ineficiencia muchas veces de cuerpos policiales, o también la complicidad de cuerpos policiales, de cuerpos paramilitares, por la falta de un Estado que de verdad aplique las leyes y haga prevalecer la justicia. También complicidad en muchas de las dirigencias políticas de estos partidos que destrozaron al país. Ahora hemos comenzado con un plan de recuperación de esto, no será fácil, no va a ser de la noche a la mañana, pero un dato importante es que en estos 5 meses de gobierno que llevamos, hemos decomisado alijos de cocaína y de drogas, de diversas drogas, mucho más que todo lo que se decomisó el año pasado. Y apenas estamos comenzando con un buen plan a nivel nacional. Pero te agradezco mucho la información y ya tomaremos medidas en este aspecto. Tenemos los teléfonos para la gente que se quiera comunicar con nosotros aquí en San Juan de los Morros. 046, para los que llaman desde el interior, 316294. El fax es el 7306934. Y vamos a un pase a la unidad móvil para que la gente que está aquí afuera se comunique con nosotros también. Adelante, Elena Marín. Sí, aquí nos encontramos con la señora Elba Santaella, quien tiene una petición muy importante que hacer al señor presidente. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Elba Santaella. Buenos días, Elba. Yo voy a hablar con usted respecto a un hijo mío que se me cayó en el ribete, está cuadrapléjico. Y por favor, requiere que lo vea un neurocirujano para mandarle a realizar las placas y que usted me ayude con la operación de mi hijo. Gracias. ¿Qué edad tiene tu hijo, Elba? Ahorita tiene 25 años. El accidente lo sufrió hace 2 años en el río, de 22 años. Vivo en el sur de Aragua, Cardoncito. Ah, estás viviendo en Aragua, en Cardoncito, cerca del Sombrero, por ahí, por esa vía. 50 kilómetros del Sombrero. Ah, correcto, hacia Barbacoa, por ahí. Bueno, Elba, tienes que dejarme tu dirección completa, tienes que dejarme tus datos. Está afuera. Ya vamos a enviar a alguien para que tú pases hacia acá, acércate a la puerta con tu cédula y te van a hacer pasar el general Julio Quintero Viloria, quien también ascendió general hace 2 días, felicitaciones, está aquí con nosotros, es el comandante del regimiento de la Guardia de Honor. Va a acercarse a la puerta para que tú vengas, vamos a tomar nota y te prometo que en cuestión de días estaremos haciéndole unos exámenes a tu hijo
y buscando la solución médica. Elba, dale un saludo a toda tu familia y todo nuestro afecto a toda la gente del sur del estado Aragua. Y vamos, gente de Aragua también, y gente de los Andes, y de los Llanos, y de Oriente, y de las costas, y de los ríos. Todos los venezolanos, preparémonos, a pesar de nuestros dolores, a pesar de nuestros hijos que están sufriendo, a pesar de nuestra hambre, a pesar de nuestro desempleo, de nuestra tragedia, vamos, el 25 de julio. Es algo parecido a lo que hicieron los venezolanos por allá en 1810, 1820. A pesar de la dominación, de la miseria que vivía el pueblo venezolano, se fueron los llaneros de estas sabanas a caballo, a pie, descalzos, con lanzas, hechas de los palos del camino, salían de los ríos luchando al lado de los llaneros para hacer la independencia. En este caso, no hace falta ninguna lanza, ningún fusil, gracias a Dios. En este caso, vamos con nuestras manos y corazón a las urnas electorales el 25 de julio. Que no se quede nadie. Vamos a la constituyente porque ese es el camino. Así es, presidente. Tenemos en línea a Libet Hernández desde San Juan de los Morros. Adelante. Presidente, tenemos en línea a Libet Hernández desde San Juan de los Morros. Adelante, señora Libet. Muy buenos días, señor presidente. ¿Aló? Buenos días, Libet. Te estamos oyendo, Libet. Libet, Libet. Ajá. Libet, buenos días. Quería plantearle lo siguiente a usted como máxima autoridad del país, que tomara la, o sea, que hablara con el gobernador del estado Guárico sobre la cuestión de que están votando demasiada gente aquí en la gobernación de acá de este estado. Debido a esto, yo estoy de acuerdo en que voten a todas aquellas personas que en realidad no justifican su trabajo, que lo que hacen es ir únicamente a cobrar. Pero también habemos padres de familia y muchísima gente que sí trabajamos y no merecemos que nos quiten de nuestros cargos. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Bueno, primero que nada, saludarte y preguntarte qué cargo tenías tú en la gobernación. ¿Aló? Ajá. Sí, ¿qué cargo tenías tú en la gobernación? Tengo cargo de obrero. ¿Tienes todavía el cargo? Tengo todavía el cargo, gracias a Dios, porque he luchado por mantenerlo. Pero bueno, tengo muchos compañeros, muchas compañeras de trabajo que han perdido su trabajo, justificando su trabajo, porque son personas que en realidad trabajan. Bueno, Lisbeth, mira, yo pues aquí tengo a mi lado al gobernador Eduardo Manuí, y él es la persona más adecuada para darte una respuesta a ti y a todos los trabajadores y al pueblo guariqueño. Adelante, Manuí. Sí, presidente. Saludos, Libet. Bueno, gracias a Dios estás trabajando. No te ha tocado, pues, el decreto de reestructuración. Lo primero que hice el 4 de enero y el primer decreto fue un decreto de reestructuración. Lamentablemente, pues, Guárico es uno de los estados que tiene más empleados y obreros per cápita. Tienen 8.000 empleados, cuando Monaga tiene 4.000 o Falcón tiene 3.900 empleados y obreros. Lamentablemente, pues, hemos estado sin tener que ver con la cuestión política o partidista. Simplemente hemos tenido, por los recortes presupuestarios y porque estamos asfixiados aquí en Guárico, estamos gastando el 79% del presupuesto en nómina. Y lamentablemente, donde sobran, hemos tenido que recortar. A mí me duele mucho y hemos querido implementar un plan de empleo con la empresa privada, la pequeña y mediana industria, activando la actividad agropecuaria para poder cubrir estas necesidades de empleo en el estado Guárico. Hemos tenido, por ejemplo, en la policía, teníamos 2.000 policías de Poliguárico y 200 policías de patrulla de camino. Hemos reducido a 1.600 policías. Por supuesto, habían 300 que jamás fueron policías, que jamás se pusieron uniforme y fueron destituidos. Habían 74 consumidores de droga y habían otros, pues, que tenían antecedentes, y hemos sacado a esos policías. Igualmente, hemos reducido nómina en obras públicas, hemos reducido nómina aquí en la gobernación. Yo encontré aquí sentado a 10 obreros y en la gobernación sucia, nadie trabajaba, nadie limpiaba, en los hospitales igual. Bueno, lamentablemente, a unos padres de familia hemos reconsiderado, a todo el que se le despide, se le reconsidera, se estudia el caso, pero necesariamente hay un recorte burocrático en ese estado. Hay una política, autoridad, y esos recursos todos saben que lo estoy dirigiendo a colocarlos en los hospitales, colocarlos en las escuelas, por ejemplo, y en los ancianos. Nosotros subimos, para que ustedes vean las cosas, la beca, la pensión de vejez, que en este estado le daban 1.000, 2.000 bolívares, 3.000 bolívares en el presupuesto, la subimos a 10.000 bolívares para nuestros ancianos. Subimos de 2.500 ancianos a 5.300 ancianos,
que están recibiendo en este momento, $10,000 mensuales, que no es nada, no es mucho, pero por lo menos hicimos un esfuerzo de esos recortes que estamos haciendo. Igualmente, hemos colocado dinero en los ancianatos y hemos abierto las casas solidarias del menor para darle comida a los niños que están en la calle y que no tienen comida. Esas son las cosas de esta crisis, lamentablemente, presidente. Ahora, además, Eduardo, que sabemos que estás haciendo un inmenso esfuerzo, y yo te felicito de verdad, como venezolano, como joven, como hombres de esta revolución que apenas está comenzando. Nosotros lo haremos. Tenemos que levantar el nivel de vida de nuestro pueblo. Pero además del esfuerzo que tú estás haciendo y todo el pueblo de Guárico, para ti, Lisbeth, y para todos los que están desempleados, que el desempleo es uno de los males más grandes que hay en Venezuela. Yo voy a anunciar, y por eso estamos aquí, yo no he venido aquí a hacer turismo a Guárico. He venido, y no solo a visitarlo, ya lo dije, sino a traer también algunos anuncios. Aquí está, y yo voy a irlos anunciando. ¿Cuánto tiempo nos queda, Teresita? Son las 10:30. Llevamos una hora de programa, podemos hacer una media hora más, porque tenemos consejo de ministros. Así que, los que tienen llamadas ahí, yo les pido que tengan un poquito de paciencia, porque voy a responder este tema, el desempleo y esta angustia de esta joven venezolana que, bueno, como dice el gobernador, ha conservado su trabajo. Pero sabemos que hay mucho desempleo. Ahora, para acabar el desempleo, hemos estado haciendo un plan y ya comenzó. El segundo semestre que ha comenzado es un segundo semestre cuyo objetivo central en lo social va a ser, y en lo económico, la generación de empleo. Pero entiéndanme, compatriotas, yo no puedo, nosotros no podemos dar empleo improductivo y burocrático. En verdad, allá mismo en el palacio, hemos conseguido en un jardín, a lo mejor 10 jardineros, y es un pequeño jardín. Eso no se justifica. ¿Por qué? Porque fue a eso nos malacostumbraron los gobiernos adecos y copellanos a nivel nacional. Porque entonces ellos comenzaban a meter, mete 3 jardineros más. En la caravana presidencial, bueno, a mí me dio un dolor, pero yo tuve que jubilar, claro, le dimos todas sus prestaciones. Pero ¿qué voy a hacer yo con 10 choferes? No, nada. Entonces el Estado paga y paga y paga y resulta que eso no es productivo. Hay un chofer de guardia y uno de reserva todos los días. Y hay 6 que no están trabajando. Y así pasan a veces días. Igual el caso de los aviones. Yo voy a vender un grupo grande de aviones, ya eso está casi listo, ahí está el procurador. Pero teníamos un grupo de aeromosas, unas muchachas que las botaron de Viasa. Ese es otro drama. Y estaban trabajando allí un grupo como de 10 aeromosas para los aviones presidenciales. Pero yo dije, no, bueno, mire, estas muchachas casi todas son madres de familia. No vamos a echarlas a la calle, pero vamos a buscar solución a esto. Porque yo no vuelo todos los días, o sea que ellas no tienen trabajo todos los días. Así que, pues están ahora trabajando de aeromosas y también de secretarias y ayudando a cumplir funciones productivas. Y yo les hago un reconocimiento público porque lo están haciendo todas. Incluso enviamos una a trabajar en otros organismos del Estado y que no estén vegetando sin hacer nada ahí un mes, porque yo no voy a viajar todos los días en avión. Y además, hoy vinimos en helicóptero y ahí no hace falta aeromosa. Las aeromosas son solo para los vuelos internacionales, por ejemplo, el viaje a Brasil, voy pronto a Nueva York de nuevo, mañana voy a salir por unas horas a Trinidad y Tobago, me invitaron los presidentes de los países del Caribe a que les dé un discurso bolivariano allá y se los daré, por supuesto, y del proyecto democrático de Venezuela. A Venezuela la están oyendo ya en el mundo, antes no nos oían, antes decían, ese es un país de corruptos, ahora no, ahora están oyendo ya que hay una voz distinta y que hay un pueblo que es el pueblo de Simón Bolívar. Ahora bien, voy a lo que iba a decir, voy a anunciar los proyectos que se iniciarán en el mes de julio, a este mismo mes aquí en el estado de Guárico, dentro del proyecto Bolívar 2000 y dentro de una selección de proyectos que hemos hecho y hemos seleccionado más de 1,000 proyectos a nivel nacional que van a comenzar ya en este mes de julio. Voy a irlos leyendo uno por uno. Hay 3 créditos ya aprobados por 192 millones del Fondo de Crédito Industrial. Esto va a generar empleo. Ya los detalles de estos créditos los informarán los ministros del área respectiva. Con nosotros está el ministro de Industria y Comercio, el doctor Gustavo Márquez. Pero son créditos que estaban allí paralizados, no había recursos. Hemos estado saneando la administración del Banco Industrial de Venezuela y de los fondos y articulando todo esto porque esto era un relajo. Es decir, aquí teníamos Foncrey por un lado,
el Banco Industrial por otro lado, Corpo Industria por otro lado, el Fondo de Crédito Agropecuario por un lado, ¿cómo se llama el otro de Agricultura? El Instituto de Crédito Agropecuario por otro lado, fondos del café por allá, fondos del cacao por allá, el Fondo para las Frutas en Oriente, el Fondo para los Pescadores de Sucre, el Fondo no sé, y casi todos esos fondos estaban rotos. Por ahí se desangró el país durante años y se robaron al país y no le llegaba el dinero a los productores. Ahora estamos estudiando y ustedes saben que eso no se va a hacer de un día para otro, porque incluso estos bandidos se llevaron archivos, quemaron papeles, escondieron y se llevaron cosas. Es decir, estamos en un proceso duro de transición, pero estamos ya poniendo orden poco a poco. 5 créditos del Banco Industrial de Venezuela por un monto de 164 millones de bolívares para el Guárico. 5 créditos dirigidos a la reactivación de la industria, igual lo de Foncredi. 8 créditos por el Fondo de Crédito Agropecuario, por un monto de 1.127 millones. Este es un crédito para los agricultores, agricultores del Guárico. Esto ya está aprobado. 1.127 millones de bolívares para la producción agropecuaria. 8 créditos de peso. Esto va a generar, por supuesto, trabajo y productividad para la gente de Guárico. También vamos a través del Instituto Agrario Nacional, por un monto de 340 millones de bolívares que hemos logrado aglutinar, vamos a activar para 37 familias granjas integrales multifamiliares. Este es un concepto de granjas bolivarianas. Granjas multifamiliares, 37 familias, 340. Esto va a comenzar a partir del mes de julio, claro, no va a comenzar todo ya de una vez, pero a lo largo del mes de julio y para desarrollarlo a lo largo de este semestre hasta diciembre, estaremos con estos proyectos. Igualmente, a través del ICAP, Instituto de Crédito Agropecuario, vamos a dar créditos para granjas y huertos familiares por un monto de 1.206 millones de bolívares. Todo esto ya está estudiado. Tenemos los documentos, aquí tengo yo todos los recaudos, los libros, las personas que van a recibir esto, y ha sido un estudio y un trabajo bastante intensivo. Igualmente, este es un plan también, el que voy a mencionar, en el que tengo y tenemos una gran expectativa y una gran esperanza, porque vamos a generar empleo inmediatamente. Un plan nacional de viviendas. Vamos a construir en estos 6 meses, claro que seguiremos el año que viene, estoy hablando para 6 meses de aquí a diciembre, 1.774 viviendas, viviendas dignas, viviendas suficientes para las clases pobres y para las clases medias. Estas 1.774 viviendas en todo el estado Guárico va a generar 5.000 empleos directos y van a invertirse allí 8.870 millones de bolívares. Yo incluso tengo aquí el cuadro de dónde se van a construir esas viviendas, en qué pueblos del Guárico. Esto es refuerzo, Manuit, esto no es el presupuesto tuyo. Claro que lo que puedas aquí aportarnos, igualmente, esto va a ser un plan integrado entre el Gobierno Nacional, el Plan Bolívar 2000, a través de la Gobernación y el Comando de la Guarnición. Los militares están ahora trabajando junto al pueblo. Militares y pueblo unidos. Ese es el concepto de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Fíjense ustedes, aquí yo tengo, por acá tenía un cuadro, aquí está. Por ejemplo, en Zaraza, en el municipio Infante, en Zaraza, vamos a construir a través de Fondur 406 viviendas para 406 familias, 2.773 millones de bolívares de inversión, y esto va a generar en estos 6 meses 990 empleos directos allá en Zaraza. Y en Mellado, en El Sombrero, 1.146 empleos. Vamos a construir 401 viviendas en El Sombrero, es decir, en el municipio. En el municipio, esto va a comenzar en agosto, a través de INAVI, y se están terminando allí 74 viviendas. Esto va a generar, ahí se van a invertir más de 4.300 millones de bolívares para generar allí en el municipio Mellado 1.146 empleos directos. En Calabozo se van a iniciar este mes 146 viviendas, eso va a generar 386 empleos directos a través de Fondur. Y en Valle de la Pascua, a través de Fondur, y este es un instituto, Instituto de la Vivienda Regional de Guárico. Ajá, Instituto de la Vivienda Regional del Estado Guárico y Fondur, este plan coordinado con la Gobernación, allá en Valle de la Pascua, en Infante, se van a construir 512 viviendas con 2.508 millones de inversión en bolívares, y eso va a generar 900 empleos directos. Igual en Miranda,
en el municipio Miranda. En Calabozo. En Calabozo también vamos a construir urbanismo para 355 viviendas a partir del 1 de agosto. Eso va a generar 80 empleos directos. En todo el estado, en resumen, vamos a construir 3.260 viviendas para 3.260 familias, una inversión de 14.500 millones de bolívares, y eso va a generar 6.700 empleos directos. Esto va a generar en el corto plazo empleo para los hombres y las mujeres del Guárico. Igualmente, vamos a hacer a través de INAVI en Guárico una habilitación física de barrios para atender a 74 familias. Esto va a ser por un monto de 358 millones. Todo esto lo tenemos en la mano, los recursos, pues, en el fondo del Estado para irlo aplicando poco a poco. Mejoramiento y ampliación de casas en barrios para atender a 107 familias a través de INAVI, 270 millones. Claro, ustedes saben que para ampliar casas, para reparar casas, eso requiere empleo. Albañiles, obreros, empleados, hay que hacer la comida para esa gente, las mujeres cocinando, las mujeres pegando bloques, las mujeres pegan bloques también. Mi mamá Elena pegaba bloques cuando hicimos nuestra casa, yo era niño, yo recuerdo. Mi papá haciendo bloques y nosotros ayudando a cargar la arena y mi mamá pegando bloques. Ah, la primera vez que vivimos en casa de bloques, porque yo nací en una casa de palma, con mucha honra lo digo, de piso de tierra, de pared de bajareque y de palma. Y cuando teníamos 7 años fue que hicimos, entre toda la familia, una casita rural donde crecimos, allá en las costas del río Boconó. Así hemos vivido nosotros. Igual me están haciendo señas aquí el ministro de Infraestructura, Julio Montes, lo tengo aquí al lado. Vamos a construir 2 casas colectivas para la población en situación de abandono. A partir del 15 de agosto comienza este proyecto. Hay mucha gente, niños abandonados, niños en la calle, ancianos, gente que duerme en la calle, chicos, eso no puede ser, ¿vale? Este país tiene para todos tierra suficiente, recursos, pero es que nos han robado. Venezuela debería ser hoy un ejemplo, de una tacita de oro en el mundo. Vamos a hacer 2 casas colectivas, es decir, casas grandes, con habitaciones, con servicios, para que esa gente en situación de abandono pueda vivir como seres humanos. Eso comienza el 15 de agosto. Una casa de estas va a estar en Valle de la Pascua y otra en San Juan de los Morros. Eso lo va a hacer el Consejo Nacional de la Vivienda. Yo llamo a los empresarios, a los que tienen algún recurso porque la vida les ha sonreído de alguna manera, que colaboren también. Mire, hay gente donando un pedazo de tierra, 1 millón de bolívares, hay gente que tiene mucho dinero, que 1 millón de bolívares no es nada. Y con 1 millón de bolívares, mire, esa niña que ayer me lloraba, ella me decía, Chávez, me falta son 4 millones de bolívares para que me operen. 4 millones. O un niñito la otra vez que le salvamos la vida con 2 millones de bolívares, una válvula en el corazoncito que le nació mal. Y tenía 2 años, casi muriéndose estaba. Gracias a Dios se le salvó la vida por 2 millones de bolívares. Hay gente que gasta en fin de semana, en un viaje, gasta 10 y 20 millones de bolívares en fiestas. Yo le hago un llamado a los ganaderos que tienen ganado, así como hicimos una vez unas fiestas en el Orza muy buenas. Recogimos ganado. Cada ganadero que dé una vaca, un toro. ¿Cuánto vale un toro, Manu? ¿Y tú qué tienes, tu toro? 200. ¿Tú tienes toro? Sí, tenemos ganado. Yo no tengo nada de eso. Si tuviera, daría. Por mi madre santa, que si yo tuviera ganado, haciendas y fincas, yo daría eso, chicos. Porque hay que dar ejemplo. Dejaría lo mínimo para vivir. Bolívar lo dijo. Moriré como nací, desnudo. Aquí los productores están pagando. Bueno, que colaboren todos. Ahí está Pedro Solano. Recojan vacas, chicos. No importa que sean las más viejas. Y vamos a venderlas y vamos a darle a los niños. Claro, chicos. Se nos están muriendo los muchachos de hambre, hermano. No podemos tener ese poco de vacas ahí engordándose. Vamos. El que tenga tierra de más, de sobra, no importa que la haya comprado, que la haya heredado. De ejemplo, mire, Simón Bolívar, el líder de esta revolución, heredó, era millonario, tenía minas de oro, minas de plata, tenía esclavos, tenía haciendas de cacao y de café en los valles de Aragua, y Bolívar dio todo eso, lo regaló todo, y cuando se estaba muriendo, le quedaban 100 pesos, y dijo, le dejo 100 pesos que me quedan a mi criado José Palacio. Claro. ¡Qué grandeza! Sigamos ese ejemplo, yo no les pido tanto. Pero sigamos ese ejemplo, demos algo de lo poco que tenemos, nuestro esfuerzo. El que no tenga dinero, bueno, vamos a enseñar a los analfabetas. El que no tenga dinero, no importa, vamos a construir casas con sus manos. Todos tenemos que poner las manos y el corazón en salvar a Venezuela. Bueno, estaba yo informando de esto. Igual hay un financiamiento para el Estado Guárico para el segundo semestre de este año, que ya empezó. Está aprobado en el Ministerio de Agricultura y Cría para financiar siembras 3.727 millones. Pero esto no es lo mismo que yo leí ahorita. Esto es a través del Ministerio de Agricultura y Cría, además de los créditos del Fondo Agropecuario y del ICAP que ya he mencionado. Esto ya lo tenemos todo listo. JJ Montilla está aquí. Ya tenemos listo a quién se le va a dar ese crédito,
para impulsar las siembras de invierno, que ya está cayendo el agua. Ya están las solicitudes, se han procesado. Claro, estamos limpiando todo eso, pero eso ya está comenzando a rodar. Bueno, eso, algunas de las cosas que yo iba a informarles. Ajá. Presidente. A ver, Lo que logramos en Brasil, gobernador. 84 millones de dólares para Barinas, Guárico. Financiamiento internacional, que son 42 millones de dólares para Guárico y 42 millones para Barinas. Para eso fue con aquellos inversionistas de Brasil. Con Jack, sí. Correcto. Y ATEC. Bien, bueno. Esos recursos están ya en la ley. Aprobado. ¿Sí? ¿Qué te parece, Aristóbulo? Extraordinario. Ahí está el negro Aristóbulo, que es candidato nacional a la Asamblea Constituyente, y la gente de Guárico, pues, aquí... Extraordinario. Ahí está el negro Aristóbulo, que es candidato nacional a la Asamblea Constituyente, y la gente de Guárico, pues, aquí está el negro Aristóbulo. Ese es uno de mis candidatos preferidos. No por negro, sino por patriota. Y por negro también, porque yo tengo el pelo negro. Ahora fíjate tú, igual está Tarek Williams. Tarek Williams. Yo, por cierto, que hay que decirle a la gente del Guárico que el polo patriótico, en una medida muy inteligente, se ha organizado. Porque tenemos 20 candidatos y ustedes tienen que votar por 10 nada más. Ese es un problema que hay que solucionar. Son 20 candidatos, a nivel nacional me refiero. Ya hablamos de los regionales. Pero ustedes, paisanos del Guárico, tienen que votar por 10. No más, el que vote por más de 10 le anulan el voto, pero son 20 candidatos del polo patriótico. Así que hemos dividido el país, ellos han dividido el país y yo los apoyo en dos zonas, la llave 1 y la llave 2. Voten por llave para meter los 20. Ya les voy a explicar en un minuto lo que significa esto, Teresita, dame permiso, no me vayas a regañar. Fíjense, amigos, la llave 2 es la llave del interior del país. La llave 1 es la llave del centro del país, de los candidatos nacionales. La llave 1 son 10 personas, 10 candidatos, para los estados Aragua, Carabobo, Distrito Federal, Falcón, Miranda, Vargas, Zulia y Yaracuy. Ojo pelado. Ahí está, la llave 1 es para los votantes de esos estados. Pero la llave 2 es la que incluye el estado Guárico. Ustedes van a las elecciones por la llave 2, compatriotas del Guárico, a nivel nacional. Y los integrantes o los candidatos de esa llave 2, que les corresponde decidir y votar en el estado Guárico, son Alfredo Peña, Aristóbulo Isturiz, que está aquí con nosotros, Earle Herrera, un eminente escritor venezolano, Edmundo Chirino, ex candidato presidencial, gran amigo, médico, psiquiatra, venezolano a carta cabal, Guillermo García Ponce, un revolucionario de todos estos años, Germán Escarrá, Jesús Rafael Zulbarán, luchador social, representante de corrientes sociales, Jesús Rafael Zulbarán, Manuel Quijada, Reina Romero García, que no es otra que Reina Lucero. Cuando ustedes vean Reina Romero, esa es Reina Lucero, la cantante venezolana admirada por todos nosotros, y el poeta de la revolución, Tarek William Saab, que está con nosotros. Los números, Alfredo Peña tiene el número 3. Aristóbulo, el número 9. ¿Cómo te gusta el número 9, vale? Juégatelo, Aristóbulo. Ah, el número 9 es Aristóbulo, en la lista nacional. Earle Herrera es el número 24. Esto ustedes deberían anotarlos. Peña, el número 3, en la lista nacional. Aristóbulo, el 9. Earle Herrera, el número 24. Edmundo Chirino es el número 25, pegadito con Earle Herrera. Guillermo García Ponce, el número 33. Germán Escarrá, el número 37. Jesús Rafael Zulbarán, el número 40. Manuel Quijada, el número 59. Reina Lucero, Reina Romero García, el 82. Y Tarek William Saab, el número 88. Y recuerdo los candidatos por acá. Esos son los nacionales, la llave 2. Y los regionales son 3 candidatos. Aquí no tenemos problemas de llaves ni nada. Son los 3 del polo patriótico. Ángel Landaeta, el número 3 de la lista regional. No se vayan a confundir, hermanos. Y por eso yo llamo a todos a que instruyamos a todos bien clarito, que no se confunda nadie. Ángel Landaeta, el número 3, no vayan a estar votando en el lado de la lista nacional los regionales y se equivoquen por los números. Vean bien, ojo pelado, Ángel Landaeta es el número 3, Pedro Solano es el número 29 y Rubén Ávila Ávila es el número 31. Así que quería informarles de esto, porque estábamos conversando, bueno, de la constituyente para el estado Guárico. De todos modos, mientras esto ocurre, también debo decirles, para el Guárico, anunciando hoy, San Juan de los Morros, capital de Venezuela, hasta las 12 de la noche de hoy. Desde la capital de Venezuela, estamos también
anunciando que se ha terminado, y esto es una obra del gobierno regional, la reconstrucción del Hospital Ismael Ranuárez, aquí en San Juan de los Morros. Y mi felicitación a ti, Eduardo Manuí, gobernador del Guárico, y a toda la gente de salud acá que ha trabajado por la reconstrucción de este hospital. Y conectamos el día 2000. Y el proyecto Bolívar 2000, y quiero felicitar a mi compañero de promoción, el comandante de la guarnición, el general Melvin López Hidalgo, quien ha hecho un trabajo extraordinario, y yo anuncio que se va a quedar, ahora que en julio hay cambios, no, aquí se nos queda Melvin López Hidalgo, se va a quedar y va a continuar comandando la brigada blindada, hermano, para que sigas con esa labor, con ese corazón con el que nos conocimos hace ya casi 30 años en nuestra querida Academia Militar. Desde entonces andamos hablando de Bolívar y haciendo lo que hay que hacer por nuestro pueblo. A ti, a tu mujer, a tus hijos, a tus oficiales, a tus tropas, de todas las fuerzas, de la Guardia Nacional, de la Fuerza Aérea ya en el sombrero, del Ejército, en toda esta brigada blindada. Mis felicitaciones como soldado, porque eso es lo que yo soy en el fondo, un soldado. Pero debo terminar. Ya se ha reparado. Estas son obras ejecutadas en Guárico en estos 5 meses de gobierno. Reparaciones menores en 20 escuelas mediante el proyecto Bolívar 2000. Está concluido eso. Y se han recuperado la Escuela Técnica Industrial en el proyecto Bolívar 2000. Eso está en proceso. ¿Esa Escuela Técnica Agropecuaria está dónde? Está en Zaraza. En Zaraza. Ahí están trabajando parte del proyecto Bolívar 2000. Además de infinidad de operaciones médicas, de consultas médicas, reparación de kinder, de escuelas, hay una lista interminable de obras que se han hecho en estos meses del proyecto Bolívar 2000. Han trabajado en casi todas las carreteras del Guárico los ingenieros civiles e ingenieros militares. Se han reparado 1.291 kilómetros de carretera, de Chaguarama a San Rafael del Haya, de Chaguarama al Botero, de las Mercedes el Calvario Palenque, de las Mercedes a Puerta Palacio, vías agrícolas en Zaraza, 200 kilómetros, vías agrícolas en El Socorro, 100 kilómetros, en Ortiz, 150 kilómetros. Todo esto son miles de kilómetros de trabajo con maquinaria, soldados y obreros y empleados de la gobernación y voluntarios de las comunidades. Y el costo pues ha bajado mucho, se han gastado 41 millardos de bolívares, transporte de ripio, combustible, conservación, recuperación de patroles, repuestos, todo esto, mano de obra, y se han hecho limpiezas de cunetas, 72 kilómetros, se reparó un puente de 17 metros de largo en el eje carretero local número 6, Las Mercedes Palenque, mercados populares se han hecho más de, no sé cuántos, 50, 100 mercados populares en todo el estado Guárico, que ha bajado, hoy tenemos uno, ha bajado el precio de la comida en un 50%. Estamos derrotando la inflación, volvió a caer la inflación este mes a 1.5 y la vamos a derrotar. Es uno de los diablos de la economía que no pudieron, tú sabes, derrotar todos estos planes económicos neoliberales. Nosotros lo vamos a hacer. Bueno, ahora bien, también tenemos lo siguiente, para este semestre quiero anunciarlo como presidente de la República en la capital de la República, San Juan de los Morros, hasta esta noche, a las 12 de la noche. Para este segundo semestre tenemos los siguientes planes ya listos para comenzarlos. Vamos a reparar el Hospital Manuel Montaner en Las Mercedes del Llano, a concluir el servicio de rayos X y aire acondicionado, y eso va a costar 190 millones de bolívares. Esto será como parte del proyecto Bolívar 2000 y en acuerdo con los ministerios de infraestructura, Mindur, el MTC y la gobernación del Guárico. Vamos también a invertir 80 millones de bolívares en la biblioteca y áreas administrativas de la Universidad Nacional Abierta, dándole prioridad a la educación. Igual vamos a continuar y a invertir 140 millones, esto es, repito, de aquí hasta diciembre, en la biblioteca de la biblioteca Rómulo Gallegos. Se van a invertir aquí en San Juan de los Morros 140 millones para continuar la construcción de la biblioteca. Esto también va a generar empleo. Todo esto genera empleo y mejores condiciones de vida y con objetivos concretos. No estamos malbaratando ni un solo bolívar. Igual en Valle de la Pascua vamos a traspasarle 40 millones al geriátrico Lazo Martí para entregar una etapa funcional en esa obra tan necesaria para mejorar la vida de la gente de la tercera edad. Y para allá iremos todos. Algunos están más cerca que yo. Ahí está viendo JJ Montilla, está Juan Barreto, están en la lista esperando turno. Bueno, ya hablamos del plan de viviendas en todo el Guárico, el agua, que es un problema aquí en el Guárico, lo sabemos. En este segundo semestre que comienza ahora, vamos a invertir 2.000 millones de bolívares para recuperar los sistemas de agua potable, acueductos, en San Juan de los Morros, oído al tambor. San Juan de los Morros, Altagracia de Orituco, Valle de la Pascua, Chaguaramas y El Socorro, y Tucupido.
vamos a invertir, repito, 2,000 millones de bolívares. Y el gobernador, yo les pido a todos que estén evaluando, nos faltan 5 minutos, me dice Teresita Maniglia, evaluando y haciendo un seguimiento, nosotros lo haremos también. Una de las cosas en las que hemos fallado más en Venezuela es en la falta de vigilancia y de seguimiento de todos estos proyectos. Desde el Ministerio de la Secretaría, mi puesto de comando en Miraflores, desde la Gobernación del Guárico, haremos seguimiento de que esto se cumpla. Igual, 106 acueductos regionales que surten a una población de 83,000 habitantes, ahí se van a invertir 1.250 millones a través de la ley paraguas y crédito público, aquí en el estado Guárico. Lo de la vialidad ya lo informé, igual el plan de vivienda. Estas son algunas de las obras y de los planes de desarrollo de infraestructura que van a comenzar, ya están comenzando algunos en este segundo semestre en el Guárico. Viviendas, acueductos, hospitales, ambulatorios, escuelas, carreteras, créditos agrícolas, créditos industriales. Poco a poco iremos reactivando el empleo y la producción. Yo le pido solo a los venezolanos paciencia, como decía Bolívar, paciencia y más paciencia para tener patria. Mientras esto estamos haciendo, no olvidemos la parte política, no olvidemos la batalla que viene el 25 de julio. Mientras esto estamos haciendo, no olvidemos la parte política, no olvidemos la batalla que viene el 25 de julio. Yo necesito que ustedes vayan todos el 25 de julio para que me liberen de las cadenas que quieren ponerme los corruptos. Aquí estamos enfrentando a todos los corruptos que se han enquistado en el estado. Los necesito, así como ustedes me trajeron a la presidencia de la República, ahora necesito que todos juntos vamos a la constituyente para transformar de verdad el país, para que hagamos la revolución pacífica como queremos, la revolución democrática venezolana de fin de siglo. Tenemos que saludar también a una dama que se encuentra con nosotros, Caridad Carpio de Manuel, madre del gobernador y primera dama del estado hoy. Doña Caridad. Aplauso. Y tenemos en línea desde hace un buen ratito al señor José Rodríguez, aquí mismo de San Juan de los Morros. José, te escucha el presidente. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, José. Buenos días, presidente. Realmente le lo quiero felicitar por todas las transformaciones que están pasando aquí en Venezuela, ¿no? Y aquí en el Guárico, y específicamente aquí en San Juan de los Morros. Yo quiero hacer un planteamiento. Aquí hace aproximadamente 2 años, se hizo un proyecto para una propuesta para la transformación de la Penitenciaría General de Venezuela en un instituto tecnológico penitenciario. Entonces esa propuesta se le envió en esa oportunidad a la Comunidad Económica Europea y al Banco Interamericano. Entonces en esa propuesta trabajaron aproximadamente como unos 13 profesionales gratuitamente prácticamente, porque no cobraron nada en ese momento, y entonces no hubo respuesta. Hoy en día tengo entendido de que usted le van a hacer entrega de esa propuesta, y entonces hay un profesor que coordinó en esa oportunidad ese proyecto, y hoy en día no quiere tomar en cuenta a los compañeros que trabajaron en esa oportunidad. Entonces yo quiero que usted tome carta en el asunto de eso, pues, al respecto. Bien, José, yo te agradezco la información, tu intervención en el programa Aló Presidente, y yo quiero de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, lamentar, bueno, la situación que hay en todas las cárceles de Venezuela, porque es, en verdad, es un infierno. Aquí en el Guárico, este año ha habido una serie de tragedias en la Penitenciaría General de Venezuela. Ha habido 43 muertos este año, Dios mío. En verdad, yo estuve en Yare hace varios meses, donde estuve preso visitando, bueno, a mis compatriotas que allí siguen presos, ¿no? Llevándoles un aliento y hablando con ellos. Yo le doy un saludo a todos los presidiarios, los procesados, los condenados que están aquí en la Penitenciaría General de Venezuela. Y bueno, hombres y mujeres, aquí hay solo hombres, las mujeres están allá en los teques. Hombres de Venezuela que están en esta situación, recuerden que la vida no ha terminado. Hay una vida aquí afuera. Yo estuve preso 2 años y medio. Pero preso de dignidad, conviértanse en preso de dignidad, respétense unos a otros, olviden lo de los chuzos, lo de las drogas. Yo sé que es difícil la situación, nosotros haremos hasta donde podamos, pero necesitamos la ayuda de todos ustedes. Estamos rectificando todo lo que son los planes penitenciarios, queremos que funcione la justicia y va a funcionar. Yo debo anunciarles que, y venía conversándolo en el helicóptero, hacia acá esta mañana con el ministro de Relaciones Interiores, el doctor Ignacio Arcaya, quien está apersonado en esto con un equipo. Yo he designado
viceministro de Justicia al general de división ascendido hace dos días de la Guardia Nacional, Vasily Kotovsky Flores Villalobos, quien es experto en materia penitenciaria, y le he dado a ellos la misión, al ministro y al viceministro, de adecentar las cárceles, y haremos todo lo que haya que hacer. El día 15 de julio vamos a dar inicio al Plan Justicia 2000. Ese Plan Justicia 2000 tiene como objetivo adecentar y humanizar las cárceles de Venezuela, además aligerar los procesos, y además darle los beneficios al reo a los que se lo ganen. El preso que se porte bien, bueno, él tiene en un tiempo determinado beneficios. Beneficios incluso de ir para su casa, o de que vaya a trabajar y vuelve en la noche. Eso se hace en los países civilizados y adelantados. Algunos ya cumplieron su condena y siguen presos porque no tienen abogados, no tienen defensa, no hay jueces que velen por ellos. Hay las cárceles por dentro, hay que transformarlas, así como tú dices, en verdaderos talleres, escuelas agropecuarias, escuelas técnicas. Ese es el objetivo y nosotros sí lo vamos a lograr con la ayuda de Dios, con el trabajo de todos y la ayuda también de los familiares de los presos y de todo el personal que tiene que ver con este problema. Yo, en cuanto, José, al proyecto que me has mencionado, te voy a rogar que lo hagas llegar. Nosotros vamos a estar trabajando aquí en la gobernación todas estas horas que vienen. Acércate aquí a la puerta de la gobernación, el general Quintero Viloria va a estar pendiente allá afuera y la gente de la gobernación para que tú nos entregues copia de ese proyecto para incluirlo y llamarte a ti y a los que trabajaron en el proyecto, porque eso es lo que queremos, que ustedes participen en la búsqueda de soluciones. Nosotros no somos dueños de la verdad. José, gracias por tu aporte y esperamos ese proyecto y Dios mediante, las cárceles venezolanas dejarán de ser en estos próximos años el infierno que hoy son y serán centros donde la gente viva esa situación difícil, pero estudiando, trabajando y preparándose para seguir viviendo con dignidad. Presidente, lamentablemente se nos terminó el programa de hoy aquí en la capital. No, no se ha terminado, nos quedan 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos, vale. 30 Mira, segundos. Primero que yo quiero saludar a la señora madre del comandante Acosta Carles, mi hermano a quien me referí, que dio su vida el 27 de febrero, se fue en la tragedia del Caracazo, y fue uno de los fundadores del movimiento bolivariano, por allá en 1982, y un hermano de mi vida. Está acompañándonos en esta lucha. Vieja, a ti y a toda tu familia digna del Guárico, pues todo mi corazón, y ya tendré ahora la oportunidad de darte un beso y pedirte la bendición. Ahora, también quiero anunciar que mañana 5 de julio, Día de la Independencia Nacional, nuestra independencia, el 5 de julio, declaración de independencia, nació la primera república, la primera constitución. Nosotros, a nombre de Dios y del pueblo venezolano, declaramos al mundo que somos una nación libre, soberana e independiente. Ahora están haciendo la Quinta República. Vamos a la nueva Constitución. El 5 de julio, mañana, debe ser una fecha para reimpulsar nuestras luchas, porque estamos en el mismo camino. Otra vez el mes de julio. 5 de julio, ahora es el 25 de julio. Es el nacimiento de una patria nueva, de una república nueva, así como la hicieron nuestros libertadores. En honor a ellos, a Bolívar, a Miranda, a Rondón, a todos los hombres y mujeres que hicieron y le dieron vida a la Primera República de Venezuela, vamos a hacer la Quinta República. Mañana saldrá al aire el correo del presidente. Aquí yo felicito a Juan Barreto, el director de Benpress, y a toda la directiva. Aquí está en mis manos ya el primer número del correo del presidente, será un periódico diario. Esta mañana es promoción gratuita. Sí, mañana es promoción gratuita durante 3 días. Y ya tenemos los pregoneros en la calle, rápidamente, Omar, Cruz, Luis Pulgar, Tania, toda esta gente que ha trabajado muchísimo. Muy barato además. Muy barato. 50 bolívares en todo el país. El correo del presidente, ahí estaremos dando información objetiva para aclararle al país lo que estamos haciendo. Estamos construyendo una democracia con dignidad y sobre todo con el coraje de nuestro pueblo. Ahora sí, presidente, lamentablemente se nos terminó el programa. La gente quiere saber, la gente que sintonizó tarde, ¿cuál es su agenda de hoy? Aquí en la capital guariqueña. Bueno, fíjate que hoy estaremos acá, vamos a comenzar dentro de pocos minutos el Consejo de Ministros, aquí mismo en la sede de la gobernación, donde nos encontramos, y posteriormente ya haremos algunos anuncios después del Consejo de Ministros, una rueda de prensa, y en la tarde iremos a la universidad. Hay un acto en la calle fuera. Hay un acto, sí, en la calle, al salir de acá del Consejo de Ministros. En la Plaza Bolívar. Plaza Bolívar. Luego iremos a la universidad Rómulo Gallegos, tendremos un encuentro allá, pues yo seré honrado, en verdad, con el doctorado honoris causa, cosa que me llena de un
de una humildad muy grande y un compromiso más aún con esta tierra y con los estudiantes y con el futuro. Así que estaremos aquí todo el día en esas actividades y luego viajaremos a Caracas para seguir preparándonos y mañana estaremos en el desfile de la independencia. Bien, hemos llegado lamentablemente a nuestro programa de hoy. Queremos agradecer a YBK Mundial y a todo su circuito nacional, al circuito radial Continente, a Radio Capital, al circuito Unión Radio, Radio Rumbera, Radio Aquí Es 910, Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, Circuito Diamante de Ciudad Bolívar, Radio Baila 103.5 de Ciudad Bolívar, Radio Flash FM de Ciudad Bolívar, Emisora Cultural del Táchira, Radio Llanera 94.1 del Estado Apure, Radio Difusora Venezuela, Radio Carúpano, Radio Luz FM 102.9 del Estado Zulia, Radio Vibración del Estado Sucre, Radio Fe y Alegría en Maracaibo, Radio Fe y Alegría en Campomata, Anzoátegui y Radio Fe y Alegría en Guasdualito, Estado Apure. El próximo domingo, presidente, estaremos en el Estado Bolívar. Usted indicará el lugar. Allá estaremos, en el Estado Bolívar. Mientras tanto, hoy, Guárico, San Juan de los Morros. Guárico con la cola. Así es, presidente. Hoy este programa se repetirá a las 6 de la tarde en Antena Informativa 1050 AM y a las 9 en punto de la noche en Antena Popular 630 AM. Buenos días y felicidades para todos. RNB, la voz de Venezuela, presentó Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías. Aló Presidente, moderado por el periodista Freddy Balsán, jefe de la Oficina Central de Información, y el licenciado Juan Barreto, director general de la OFI. Aló Presidente, solo RNB, la voz de Venezuela, podía hacerlo.